12 del mediodía con 15 minutos en toda la República Argentina. 12 grados en la temperatura actual en San Miguel de Tucumán. Seguimos aquí en la mañana informativa de Radio 21, AM 1120. En esta oportunidad estamos con visita en los estudios de la radio porque está con nosotros Charlie Piñero, director del Museo Folclórico de Tucumán. ¿Qué tal, Charlie? El placer enorme de saludarte. Muchas gracias y bienvenidos a Radio 21. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias a ustedes por la invitación. A nosotros siempre nos sirven estas invitaciones a cualquier medio de comunicación para poder promocionar, difundir, bueno, lo que es parte de nuestra cultura, la cultura tucumana. Bueno, eh, el agradecido somos nosotros, seguro. Estuvimos hablando fuera de aire un, un, un rato eh, y hay muchas cosas interesantes para hablar, muchas cosas para, para seguir difundiendo, porque de esto se trata, pero principalmente contarnos de vos que nos cuentes a los oyentes de Radio 21, eh, ¿cuándo eh, empezaste con esto de... De, de, del museo, de las cosas, ¿cómo, cómo fue tu, tu inicio eh, académico también, donde hiciste primaria, secundaria? En realidad, mira, yo soy de San Nicolás, de Buenos Aires. Bien. No soy de Tucumán. Bien. Pero ya soy tucumano por adopción porque ya más de la mitad de mi vida estoy acá, digamos, sí. ya hace casi 26 años que estoy en Tucumán, porque vine a estudiar arqueología y museología Bien. acá Tucumán. Entonces, como te contaba fuera del aire, justamente este, empecé haciendo mucho trabajo arqueológico, por supuesto participando, siendo miembro activo del, del Interdea, Instituto Interdisciplinario de Estudios Andinos, este, que es uno de los dos institutos de, de acá de, de la provincia de Tucumán, de arqueología. Este, comencé trabajando ahí, haciendo excavaciones arqueológicas, en campo, en gabinete, este, todo trabajo arqueológico, sobre sí. todo, especializándome en la cerámica prehispánica, este, con becas y demás. Eh, y después... Eh, pasé a trabajar al GIAT, al Grupo Interdisciplinario de Arqueólogos y Antropólogos de Tucumán, que se llamaba así en ese momento, ahora se llaman distintos porque se, se dividieron, digamos, sí. en, dos, en dos grupos diferentes. Este, y trabajando un poco como secretario del GIAT en, en, en casos de lesa humanidad, en derechos humanos, este, y también, por supuesto, en el campo, eh, intervenciones en el Pozo de Vargas y en el Arsenal Miguel de Acuénaga, en su momento. ¿Cherly? Sí. ¿Cuándo se dio esto de, de, de vos decir quiero estudiar arqueología? ¿O en qué momento te, 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 te diste cuenta vos que te gustaba esto? Desde siempre. Ah, desde cierre. Desde siempre, sí. sí, 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 porque siempre tuvo una afinidad muy particular con las cosas antiguas primero, digamos. Bien. En mi casa, en mi familia, digamos, sí. este, varios tíos y demás se dedican a las antigüedades. Bien. Entonces siempre siempre tuve mucha antigüedad, más por el pasado que por el presente y el futuro, digamos. Sí. Estaba enganchado con las cosas que habían pasado. Me, me parecía alucinaba con la, con la posibilidad de caminar. Por los mismos lugares donde habían caminado hacía 200, 300, 1000, 2000 años este, otras personas y habían estado haciendo sus cuestiones cotidianas y demás. Entonces, siempre tuve, digamos, un germen que me, que me llevaba siempre para estas cuestiones del pasado, para indagar cómo habían sido, qué habían hecho y demás. En relación a lo histórico, en relación a lo prehispánico, o sí, sea, a lo prehistórico, tal cual. Este, en todo sentido. A lo geológico, si se quiere. Este, entonces, desde, desde siempre, desde chico. Y una cosa lleva a la otra, porque bueno, eh, ahora en octubre vas a cumplir 10 eh, años, 9 años, eh, sí. como director de, del Museo Folclórico acá en Tucumán. Eh, bueno, ¿cómo llegaste vos a, a, a ser director? Y bueno, ¿cómo está actualmente el museo acá en la, en la provincia? Y mira, justamente porque hacía arqueología sí. y tenía mucha mucha información y digamos, mucha práctica digamos, en la cuestión arqueológica, sobre todo en cuestiones de los materiales arqueológicos de los objetos arqueológicos, entonces eh, el Ente Cultural de Tucumán me convoca para hacer el registro de colecciones públicas y privadas este, arqueológicas de la provincia. Así ingresé yo al Ente Cultural de Tucumán en el 2008 sí. y ya para el 2010 este, el Ente Cultural decide este, pasarme a la dirección del Museo Folclórico de la provincia. En ese tiempo, desde el 2010 hasta ahora, han pasado muchas cosas, me imagino. Han pasado por eh, restauraciones, han pasado por quizás algún petitorio para que se tire abajo el museo. Eh, ¿Nos podés contar qué pasó precisamente en ese entonces cuando eh, llegó una orden? ¿Para que tiren abajo el museo? ¿Puede ser así? No, no es así. ¿No es así? Lo que pasó es que esto, esto va mucho más allá sí. este, en el tiempo. En el, en, en el 1912 hasta 1920, bien. Este, cuando se demuele el cabildo para construir la flamante casa de gobierno, sí. eh, el gobierno quiere comprar la propiedad ah, del bien, museo folclórico, sí. que en ese entonces no era museo folclórico, era una propiedad privada de un privado, quiere comprarla para demolerla, para hacer un garage para sí. tener una salida trasera de la casa de gobierno. En ese momento estuvo en riesgo la casa de demolición, pero como te contaba, este, fue justamente el mito de que el obispo Colombres había nacido y había muerto en esa casa, o sea que era dueño de esa casa, este, la que lo salvó, porque la gente, por supuesto, por el valor agregado y por lo simbólico, digamos, dijo no, a esa casa no la tocan, en todo caso le dan otra función, la acomodan para que, cumple, para que cumpla otras funciones. Este, pero tiene que seguir en pie justamente por, por ese valor agregado, por lo que significó también el obispo Colombre en la provincia de Tucumán. ¿Y la gente que va a visitar el museo, con qué se encuentra? Y la gente se encuentra primero, como te decía, este, con un, una arquitectura que ya es museable per se. O sea, sí. la casa del Museo Folclórico, porque es una casa museo, sí. este, es, es, tiene una arquitectura colonial de la época del virreinato, este, que, de las que quedan muy pocas, quedan dos nada más. Este, solamente la casa del museo folclórico y sí. la casa donde funciona la Peña del Cardón, de casas, de espacio, de vivienda, porque después están los edificios públicos, está también la casa quinta del obispo Colombre que es del fin del siglo XVIII, este, está eh, las iglesias, por supuesto, pero digo en relación a casas, espacios domésticos quedan solamente esas dos. Entonces se encuentra primero con una joya arquitectónica. Entrar al museo folclórico es meterse en una pausa colonial, es una siesta, digamos, claro. una siesta de la colonia. Este, a pesar de que estamos sobre una arteria principal, la 24 de septiembre, que es este, pasa Miles de vehículos por día y muchísima gente por las veredas, uno atraviesa el zaguán de la casa del Museo Folclórico y está en la época de la colonia directamente. Entonces, lo primero que encuentran es eso: tranquilidad. Encuentran un paisaje este, colonial este, que te contiene, que es un paisaje hermoso, por supuesto, de tejas, aljibe, rejas forjadas a mano. Este, y después, cuando ingresan a la casa, este, ya museo, se encuentran con las salas, con diferentes exposiciones, también, este, con rasgos arquitectónicos que dicen mucho. La gente entra al salón principal, sobre todo, que es el justamente el que se restauró entre el 2011 y el 2013, este, y puede dialogar con las paredes porque. Justamente están desnudas de reboques para que puedan ver cuáles fueron las resignificaciones arquitectónicas que sufrió la casa a través del tiempo y se puede hacer una lectura semiótica el, el mismo visitante, solito. Y, y recién mencionabas el tema de, de, de la casa, del museo, eh, y bueno, a uno se le viene rápido lo que pasó con el ex cine Parravicini, cuando fue el derrumbe, cuando fue esa explosión. Eh, ¿Ha dañado ese derrumbe a, al museo, eh, quizás por fuera, por dentro, el retumbe, todo lo que fue el, eh, ese eh, trágico hecho que sufrió la provincia? No, en realidad, mira, los daños no fueron daños estructurales, no. Sí. Este, justamente porque el salón principal, que era el más. El que estaba más este, cerquita, digamos, de, 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 la, de esas vibraciones, cuando cayó la fachada del Parravicini, eh, cuando se hizo la restauración de ese salón principal, se hizo un sistema de arrostramiento que se, que se utiliza justamente como un encadenamiento, por, porque estamos en una zona sísmica. Sí. Entonces, eso hizo que el salón no sufriera problemas estructurales. Sí, como te contaba, este, algunos daños estéticos en la fachada, justamente bueno, porque saltaron los ladrillos, porque en, el, en la urgencia, los bomberos, cuando estaban trabajando, por supuesto, tiraban los materiales para ir de desalojando la zona este para donde hubiera lugar y había lugar en la fachada del museo, entonces lo único que sufrió fue daños estéticos, eh, rayaduras, este, la ensuciaron a la fachada, pero nada más que eso. Y desde el 2016 están con la obra de teatro que es Fantasmas con Velas. Exacto. Sí. ¿No, eh, ¿Nos podés contar eh, o adelantar para que la gente siga yendo? Porque nos contaba fuera de aire también, sí. que es impresionante cómo la gente se entusiasma sí. y cada vez hay más interesados en ver Fantasmas con Velas. Sí. sí, tiene una gran convocatoria. Y empezó, Fantasmas con Velas empezó. Este, en el 2016, por el bicentenario. Sí. Empezó siendo en realidad una obra en la que el eje era el obispo Colombres. Porque el obispo Colombres, como ustedes saben, fue firmante por la independencia argentina en representación por Catamarca, congresal por Catamarca, porque vivía allá. Era tucumano, pero vivía allá. Vivió en Salta primero después en Catamarca, cuando se declaró la independencia en 1816. Entonces vino eh, como congresal para firmar por Catamarca. Este, entonces la obra giraba alrededor de la figura del obispo Colombres. Eh, después fue mutando en el tiempo, una vez que pasó el 2016, este, y fue transformándose en los fantasmas de la casa. Estos fantasmas con velas, como se llama la obra, este, son fantasmas de la casa que realmente están documentados, que vivieron en la casa. Eh, por ejemplo, son tres fantasmas. Tadea Lurralde, que fue la dueña de la casa este, durante 90 años, una mujer que murió muy longeva. Eh, está representada por Alejandra Jiménez, que ¿Sí? es actriz del ente cultural de la Dirección de Patrimonio. Eh, el, el obispo Eusebio Colombre, por supuesto que está representado por Benjamín Godoy, que es también actor del ente cultural, pero de la dirección de teatro, del elenco de variedades del ente cultural, y está la figura de el zambo, que viene a, a representar, digamos, a, a todos los esclavos de la época, de la época de la colonia, del época del virreinato, de la servidumbre de la casa. Eh, que lo representa Sebastián Bulacio, que también es del ente cultural, es actor, es de la dirección de teatro del elenco de variedades. Quiero decir que este, los fantasmas que aparecen son fantasmas que están documentados, que tienen su historia, que tienen su historia vinculada con la casa, vinculada con Tucumán, con el Tucumán colonial, vinculada con la independencia. Este, hay una referencia directa a, a la historia de los tucumanos. Entonces, eh, no estamos eh, creando fantasmas porque sí. irresponsablemente. Estamos creando fantasmas a partir de documentos históricos. Se hizo una investigación para poder armar el guión. Para esa, para esa obra de teatro este, y para que los personajes dijeran cosas que realmente sucedieron. Y, y esta obra está guionada, está... Eh, eh, bueno, la técnica también es tuya, sí. en referencia a esta investigación que, que mencionas recién. Claro, sí, o sea, es, es una obra muy particular porque sí. es una obra dinámica que se traslada en todos los espacios exteriores de la casa, es así cielo abierto, por eso siempre decimos que se suspende por lluvia, y a pesar de eso, como te contaba recién, en el último viernes, que fue la, la última función este, del mes de junio, eh, a pesar de que estaba lloviznando, mucha gente fue. Siempre tenemos, por supuesto, por suerte, digamos, tenemos sí. siempre mucha, mucho público. Este, la gente sigue eligiendo esa obra. Eh, y la gente igual se quedó. Hicimos la función lo mismo: los fantasmas se mojaron, la gente se mojó, la gente abrió paraguas, lo que, había, lo que habían llevado paraguas, se encendieron las velas igual, este, y la obra funcionó lo mismo. Siempre tenemos mucha aceptación del público. Este, y, ...y la obra sigue en pie todos los meses... ...sigue sigue desde el 2016... Este, ...yo creo que va a seguir... ...mientras eh, tengamos la autorización y las posibilidades... ...va a seguir siendo parte del, del Museo Folclórico... ...porque la idea es que la gente... Este, ...más allá de estar leyendo los libros de historia... ...muchas cosas que no están en los libros de historia... ...porque nosotros hicimos una revisión documental... ...de archivo también... Este, ...de cosas que nunca se publicaron... Uh -huh. ...inéditas... Este, sí. ...entonces eh, se lleva esa información... ...puesta en el cuerpo... ...la obra te atraviesa en todo sentido... Este, recorre los exteriores de la casa, los fantasmas van apareciendo en el recorrido este, y la gente va acompañando ese recorrido. Los fantasmas, de alguna manera, con sus movimientos este, y su dinámica, van este, indicándole a la gente por dónde tienen que ir. Claro. Entonces, ya te digo, recorre todos los exteriores de la casa, llega a los tres patios que tiene la casa este, y los fantasmas van apareciendo a medida que va avanzando la obra. Charlie, ¿la próxima, eh, la próxima función de Fantasmas con Velas, cuándo es? La próxima función es el viernes 12 de julio, Bien. 20 horas también. La entrada siempre es libre y gratuita. Perfecto. Se suspende por lluvia, pero no se suspende si la gente quiere ir, quiere que la obra se haga lo mismo, por más que esté lloviendo, y van con paraguas, la hacemos igual, no hay ningún problema. Como, como la última función. Sí, como la última función, exactamente, sí. Se sí. va a divertir mucho la gente, además de aprender. Por supuesto, sí, sí, es una obra divertida, es una obra terrorífica, por sí, supuesto, hay personajes supuesto. como el de Tadea Lurralde que hace asustar a los chicos. <laughs> este, pero es una obra que está pensada para toda la familia, claro. ahí ya depende de las susceptibilidades de cada uno, y los padres pueden decidir si los chiquitos, este lloran <laughs> y no quieren seguir el recorrido, pueden volver, por supuesto, y dejar la obra, eso no hay problema. Claro, salir y bueno, en otra oportunidad ir ellos también volver, solos, volver o sea, solos para ver la obra completa, la obra completa sí. es la idea exacto claro sí, Charlie sí. para ir cerrando ya sí. esta visita sin antes agradecerte nuevamente por haber venido por haberte tomado estos minutos para hablar eh, con nosotros para contarle a nuestros oyentes de Radio 21 eh, simplemente una reflexión y una invitación de parte tuya nuevamente para todos los oyentes que eh, se lleguen a ver eh, tanto la obra como hagan la visita también al museo Sí, lo que yo siempre digo es que es, es un patrimonio de todos y que, y que es un cliché, ¿sabes? pero digo, el que conoce este, defiende, sabe qué defiende, sabe qué es lo que tiene, sabe de dónde viene, a qué pertenece, cuál es su identidad. Por supuesto que en relación a la identidad la gente se identifica con distintas cosas, este, pero siempre uno tiene que estar atento a conocer para ver si realmente siente esa necesidad de identificarse con algo. Eh, yo siempre le digo a la gente que vaya, que conozca el Museo Folclórico porque nosotros tenemos una raíz folclórica muy, muy especial, digamos, muy profunda y muy particular. El folclore no es solamente bombo, empanada y vino. Este, también hay muchas otras cosas que hacen al folclore. El folclore es un concepto que se está este, actualizando, ayornando todo el tiempo. Sí. Este, tiene que ver con costumbres, con creencias, este, con idiosincrasia, que abarca todos los actos de la vida, no solamente la música, porque siempre el folclore está vinculado a la cuestión de la música. Este, entonces siempre le digo a la gente que vaya, conozca la casa, que conozca la historia de la casa, la gente que vivió en la casa, las funciones que cumplió, que se acerque, que vea el acervo que tenemos, que lo vamos rotando todo el tiempo para que la gente conozca en general qué es lo que tiene el museo folclórico como patrimonio mueble, este y, y que, que se que se identifique. Con, con, ese, con ese patrimonio. Hay que conocer para poder difundir y defender lo que nos pertenece. Es la tal, única manera. Tal cual. Bueno, Charlie, placer enorme haber eh, hablado con vos, haber conocido y por supuesto la invitación está para nosotros y para todos nuestros oyentes para que se lleguen a ver tanto Fantasmas con Velas como para que se lleguen a conocer el museo. Exactamente. Muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de difundir lo que hacemos. Charlie Piñero, director del Museo Folclórico de Tucumán, presentando también Fantasmas con Velas. Eh, minutos pasaron de las 12 del mediodía en toda la República Argentina. Seguimos con más música aquí en la mañana de Radio 21 AM 1120.